Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un video más de la vida del campo. Miren, he visto o he notado que muchos de ustedes desean un poco de más información de los videos que subimos. Pero da la casualidad que a veces la enfermedad de sus huertas la conocen ustedes con otro nombre. Y yo con otro nombre. Entonces, y también para poder diagnosticar qué tiene una huerta, debemos ver, ¿verdad? Una foto, o ya sea una foto o un video, o escribir más. Pues amigos, fíjense que con el fin de ayudarlos a solucionar sus problemas, si así ustedes lo desean, ¿verdad? He decidido crear una cuenta y una página en Facebook también con el nombre de La Vida del Campo. Se los vamos a dejar ahí en el video para que ustedes me busquen, me agreguen y podamos compartirnos quizás fotografías, ¿verdad? De sus plantaciones de ustedes, y yo así pueda ayudarlos mejor, ¿verdad? También quiero recordarles que me estoy dando cuenta que en nuestro canal, La Vida del Campo, vamos subiendo 80 videos relacionados con el cultivo de plátanos. Tal vez ustedes en alguna ocasión han visto uno y me hacen una pregunta, pero sin saber que hay más videos, ¿verdad? Entonces los quiero invitar, amigos, de que los que así estén interesados, puedan entrar al canal y ver todos los videos, ¿verdad? Y así obtener el conocimiento que ustedes quieren llegar a tener. Si así no encuentran lo que buscan, con mucho gusto, pueden decírmelo, me lo pueden hacer saber, y yo les responderé sus preguntas. O en este caso también lo haré como ya he hecho varias veces. Algunos de ustedes ya me han preguntado y les he subido videos, y me alegra saber que he logrado contestar sus preguntas. Entonces, con este fin de ayudarlos un poquito mejor, decidimos crear la cuenta y la página en Facebook. Entonces, se las vamos a dejar ahí para que me busquen y me agreguen, si así ustedes tienen a bien, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que ver con este video, amigos. Muchas gracias por ver nuestros videos y por suscribirse. Y pues cualquier cosa, ahí estamos al tanto. Hasta pronto, amigos.